Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice: un libro de matemática contiene 9 unidades de contenido de 12 hojas cada una. ¿Cuántas hojas se utilizarán para imprimir 2.500 ejemplares? Bueno, en este caso, claramente lo que tenemos que hacer es multiplicar, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar. Primero, debemos saber cuántas hojas tiene cada libro. Nos dice que tiene 9 unidades, ¿no? Cada libro tiene 9 unidades y cada unidad tiene 12 hojas. Entonces, ese producto es la cantidad de hojas que hay en un libro. Pero luego la pregunta nos dice, ¿cuántas hojas se utilizarán para imprimir 2.500 ejemplares? O sea, 2.500 libros. Eso es lo que tenemos que calcular. ¿Sí? Eso de aquí es lo que tenemos que calcular. Ahora, sería bastante sencillo ir multiplicando, pero también lo que podemos hacer es descomponer un poco los números y tratar de hacer más rápida la operación o más sencilla en términos de esfuerzo. El 12, por ejemplo, lo puedo separar como 3 por 4. Este número lo puedo separar como 25 por 100. ¿No? Lo único que hice fue separar el 12 y separar el 2500 como 25 por 100. ¿Con qué intención? Con la intención de agilizar las operaciones. 4 por 25 es 100. 9 por 3 es 27. Y ya está. Quiero multiplicar 27 por 100 por 100. ¿Cuántos ceros le agrego? 4 ceros. Porque como son 200, ahí hay 2 ceros y acá hay otros 2. Entonces, en total les sumo 4 ceros. 1, 2, 3 y 4. Cuento y separo. Entonces, esa sería la cantidad de hojas necesarias para imprimir los 2.500 ejemplares. 270.000 hojas. Lo corroboramos. 9 por 12 por 2.500. Ahí está. 270.000 hojas. Como se trata de un problema, hay que redactar una respuesta. Entonces ponemos respuesta y decimos para imprimir 2.500 ejemplares se necesitarán, sí, se necesitarán 270.000 hojas, punto. Y esa de allí sería nuestra respuesta. Sí, esa de allí sería entonces nuestra respuesta, nada más. Bien, espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.